mañana terminas de arreglarte, ¿eh? Es que no doy una este día, mamá. Estoy nerviosísima. Sí, pareces yo asustada. Ya lo veo. Jesús, pero si estás indecente. Ya no debe tardar en llegar, mamá. Ve a esperarlo en el corredor y yo terminaré de arreglarme, ¿eh? Pero no vayas a usar esos horribles cosméticos que ahora empiezan a usarse. No. Corre, Serranda. Y si es el señor José Antonio, hazlo pasar enseguida. Sí, señora. ¡Pero muévete, Capulina! Sí, señor, sí. Pásele, José Antonio, pásele. Dichosos los ojos. Tome posesión de su casa. Muchas gracias, doña Rosa. ¿Y tú qué haces ahí paradota de lelota? Nada, señora. Píquele sus quehaceres. ¡Vámonos! José Antonio, puede usted tomar. Todos sentados, todos. Muchas gracias, doña Rosa. Caramba, qué lata con este tiempo de lluvia. Sí, porque... No, ¿cuál tiempo de lluvia, señora? No está lloviendo, ¿verdad? No. Oiga, parece mentira que siendo vecinos nuestros ranchos nunca nos veamos. Bueno, la verdad es que no hemos coincidido, porque cuando usted está en el rancho yo estoy en San Juan y viceversa, ¿no? Ya sabe usted por experiencia lo que son los trabajos del campo. Eso sí, no para uno de trajinar. Desde que murió mi esposo, yo soy el hombre de la casa. Y francamente no me alcanza el tiempo para nada. Pero usted acaba de llegar de la capital, ¿verdad? Sí, andaba yo por allá. Tuve el gusto de saludar a don Juan. ¿A mi compadre? Sí. Precisamente traigo un regalo de él para su ahijada. Una niña, creo. José Antonio, por favor. Pero si mi hija ya es toda una mujer. Y no es por nada, pero de tal mata, tal flor. Es tan linda y tan educada. ¿Sabe usted que mandé a buscar a México una profesora especialmente para ella? Y las maravillas que le enseñó. Canta, baila, pinta, borda, toca el cilindro. ¿Toca el cilindro? ¿Dije cilindro? Sí, dijo cilindro. No, el piano. Ah, el piano. Oh, perdone usted, es que estoy tan nerviosa que no sé lo que digo. Se ve que está usted muy orgullosa de ella, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, volviendo al encargo de don Juan, me entregó este regalito para su hija de usted. Oh. Oh, pero sí es maravilloso. María Azucena. ¡María Azucena! Lléveselo usted, doña Rosa, lléveselo. Estos momentos hay que gozarlos en la intimidad. Bueno, una vez cumplido el encargo que me traía, pues me voy. Ah, no. Usted no se me pela sin conocer a María Azucena y tomarse un chocolatito. Pero es que yo... Ah, no, no, no. Ahora vuelvo con ella. ¿Qué haces aquí parada como mensota? Ándale, aprovecha la oportunidad. Mejor no, mamá. Mejor no. ¿Cómo de que no? Si este se queda en la familia. Ándale. A mí no. Esta es mi hija, José Antonio. Ah. Beba. Niña, saluda a José Antonio. Ay, Dios mío, pero qué pena, José Antonio. Creo que la asusté, ¿no? Sabe usted que es muy tímida y no sé cómo despabilarla. En cuanto veo a un hombre, tiembla como jaletina. Bueno, entonces vamos a tomar el chocolate usted y yo. Como usted lo disponga, doña Rosa. Y mientras toma el chocolate, cuénteme algo de ese pierde almas de mi compadre. Aunque no sé por qué se lo pregunto. De seguro debe andar como siempre en malos pasos. Thank you.
quién llega. Por el tono que lo dijo. José Antonio. Sí, y con el mismo aire de pavorreado. A sus órdenes, don José Antonio. Ya le sirvo. Lo mismo de siempre. ¿Qué pasó, Braulio? ¿Conseguiste los músicos para la noche? Ya están apalabrados. A la hora que usted ordenó, estarán frente a la ventana de doña Rosalía. ¿Oyó usted? Va a llevarle serenata a Rosalía. ¿A quién? A la viuda de Belarmino. No hay más que una Rosalía en todo San Juan. Pero qué descaro. Si solamente hace un mes que viudó. Así es como le gustan a José Antonio. Es parte de una teoría que él tiene. ¿Sobre qué? Sobre las mujeres viudas. Dice que entre más enternecidas están, más fáciles son de conseguir. Salud, Braulio. Gracias, señor. Y buena suerte a la noche. Esta noche tibia, tan bellamente oscura, estoy, amada mía, pulsando mi laúd, y traigo el alma llena de infinita ternura. Por robar a tus sueños la divina quietud. Ya viene la mañana, ya viene la mañana, perfumada de flores, rimando los anhelos de nuestro corazón. Levántate, ángel mío, levántate, ángel mío, ya viene la mañana a buscar el milagro de nuestra cansa nunca de oírse llamar bonita. ¿Ah? Llegó esta carta para ti. A juzgar por el sobre, yo diría que se trata de una mariposilla pueblerina que aspira a quemarse las alas en la luz de las candilejas. Pero eso sí, jamás recibí carta alguna por conducto más hermoso. A veces dices unas cosas que logran ponerme colorada, Juan. El rubor, mi adorable Celia, es el cosmético perfecto. Aunque bien mirado, tú no necesitas aceites. Cuando un hombre adula a una mujer, es que algo quiere conseguir de ella o algo tiene que esconderle. ¿No oyes que te hablo, Juan? ¿Quién es esa misteriosa solicitante que tanto te ha impresionado, Juan? ¿No oyes que te hablo? Parece Ido. ¿Ido? No, no, pero por lo que dice esta carta pronto me iré. Tengo que salir de viaje. ¿Alguna mala noticia? No, no precisamente. Se trata de ciertas obligaciones paternales que me obligan a ir a San Juan. No sabía que tuvieras hijos. No, no, ni los tengo, no. Se trata de una ahijada y sobrina que necesita mi ayuda. Por cierto, para un oficio muy poco agradable. Conseguirle novio a la niña.
¿Y te vas a San Juan para eso? Pues sí, no hay modo de escapar. Es mi ahijada y su madre lo espera todo de mí. De modo que a don Juan no le queda más remedio que trasladarse en viaje de negocios familiares a San Juan. ¿Tan grave es la cosa? Horrible. ¿Mucho, mucho, mucho? No en relación con su inocencia, Juan. Mi niña es inmaculada. Es él el que me preocupa. ¿Quién? José Antonio. El joven que mandaste con el regalo para María Azucena. Ah, se trata de... No. Nos corrimos juntos la gran juerga. ¿Eh? No, nos tiramos juntos la gran plancha. No. Bueno, es algo... ¿Y si supieras lo que las gentes cuentan de él? ¿En qué sentido? Es que... me da tanta pena decírtelo, pero... es cuestión de faldas. ¿Sí? Sí. ¿Y sabes cómo le dicen? No. Perito en viudas. Caramba, con el muchacho no se pierde. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que mi niña está loca por él desde que nos visitó para traernos tu regalo. ¿Ya has concertado alguna nueva cita entre ellos? Claro que sí. ¿Y qué resultados tuvo? Que José Antonio ni siquiera la vio. ¿No la vio? Padrino. No la vio, claro. Padrino. Ahijada. ¿Verdad que está muy linda? Sí, lindísima. Bueno, adivino que lo es. Padrino. Ah, caramba. ¿Y qué bien desarrolladita está? ¿Eh? Ay, padrino, ¿qué me está haciendo daño? Perdona, hijita, es la emoción de verte tan linda. Querida comadre, creo que nuestro problema lo va a resolver nuestra Azucena por sus propios medios. ¿Ella? ¿Cómo? El procedimiento es tan viejo como el mundo, cuestión de astucia femenina y descubrir ciertos tesoros ocultos que son el arma secreta y temible de todas las mujeres. No comprendo. Será mejor que te lo explique a solas. María Azucena, vele a decir a Cervanda que te dé una ramita de tenme acá. Sí, mamá. Te prometo solemnemente que José Antonio acabará loco por ella. ¿Tú crees? Te lo aseguro si me dejas hacer las cosas a mi modo. ¿Pero qué piensas hacer? Lo más razonable. ¿No dices que José Antonio se perece por las viudas? Sí, pero no pensarás que... Claro que lo pienso. Y tú estás adivinando ya. ¿Haremos de Marieta? Porque desde ahora se llama Marieta. Una linda y desamparada viuda. Te doy mi palabra de empresario. Mi hija convertida en... No, Dios mío, mi hija viuda. Hablaría de nosotros todo el pueblo. Seríamos comidilla de la gente. Nadie tiene por qué enterarse de nada. No es posible que hables en serio. Escucha, Rosa, oye la voz de la experiencia. Si quieres que María Azucena se case con José Antonio, no lo lograrás tratando de atraerlo a tu manera. A los hombres muy corridos hay que darles una sopa de su propio chocolate. Dice usted que no ha venido a San Juan por motivos de negocios. No, José Antonio. Ahora son otras las razones que me traen. Ah, ya comprendo. Algún asuntillo particular por ahí, ¿eh? No, tampoco es lo que estás pensando. Me ha traído aquí un triste deber. Hombre, no será un problema de familia. No, exactamente, pero es algo semejante. Fíjate, un joven amigo ha fallecido en México en forma trágica. Caramba, es lamentable. Sí, sí lo es. Sobre todo por ella. Digo, por su joven viuda. ¿Viuda, dice usted? Sí, muy joven, muy bella. Y ahora, desgraciadamente, muy viuda. Y claro, usted ha venido a San Juan a arreglar los asuntos legales. No, vine con ella. ¿Con ella? Sí, para proporcionarle un ambiente más adecuado a su... bueno, a su, como comprenderás, ahora triste estado de ánimo. Mi comadre, doña Rosa, me ha hecho el favor de hospedarme en su casa, solo que...
¿Que ha surgido algún problema? No, fíjate nomás que doña Rosa ha tenido que irse al rancho con su hija y ahora yo me encuentro en una situación comprometida. ¿Comprende? Y yo no soy el hombre más adecuado para distraer de sus pensamientos a una mujer joven y viuda. Así se lo he dicho a Marieta. Ah, ¿se llama Marieta? No, se llama María. Le pusimos Eta de cariño, Marieta. Sí, claro, Marieta, sí. Bueno, don Juan, no sé lo que usted piense, pero el caso es que yo podría... ¿Podrías qué? Pues no sé, proporcionarle alguna diversión, relacionarla con alguna persona agradable, en fin. ¿Tú harías eso? Claro, don Juan, sería un placer servirlo en este caso. Oh, trato hecho, no sabes el peso que me quitas de encima. Así yo podré volver a México para atender mis negocios de teatro. Bueno, José Antonio, te espero esta tarde en casa de doña Rosa y así te presentaré a... la pobrecita Marieta. ¿Cómo estoy, tío? Convertida en el más lindo proyecto de viuda que he conocido jamás. ¿Pero por qué fingiendo que soy viuda le voy a gustar más a José Antonio? Ahora no hay tiempo de explicaciones. José Antonio está esperándote en la sala, por cierto, muy impaciente. Jesús, ¿y ahora qué hago? Nada, simplemente seguir mis instrucciones, es todo. Creo que no podré, tío. Claro que podrás, hija, claro, no vas a poder. Y cuando te des cuenta de lo fácil que es engañar a un hombre y tomarle el pelo, no va a haber poder humano que te contenga, hija. ¿Usted cree? Oh, puedo jurártelo. Pero ante todo, no debes olvidar mis indicaciones. Mira, cuando estés con él, primero, los ojos bajos. Mira, así. Después los subes un poquito. Eso. Después, una leve, tímida sonrisa. No, menos diente, hija, menos diente. Eso es. En breves palabras siempre. De vez en cuando, una exclamación de asombro. ¡Oh! No, es mucho, lo asustas, hija, más oís. ¡Oh! ¡Oh! Eso es. Al final, dos o tres suspiros entrecortados. A ver. No, hija, no ha sido. No, así no, ha de ser para adentro. Es más. Eso es, después una furtiva lágrima que tú enjugarás suavemente con la punta del pañuelo. Eso es, eso. Más bien de abajo para arriba, contra la lágrima. Eso es, muy bien. Muy bien, Marieta, muy bien. Bien, ahora ponte el velo, la escena. Don Juan, el interés que ha manifestado usted por... Perdón, señora. Ha sido una imprudencia de mi parte venir aquí a despertar en usted penosos recuerdos. Oh, no, de ninguna manera. No sabe cuánto le agradezco su interés. Thank you.
Ay, vale, yo tengo un morrongo que cuando en la falda así me lo pongo. Arsa y comba, yo tengo un menino de cola muy larga y pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se estira y encoge de gusto el menino. Y le gusta pasar aquí el rato, ay, arsa que toma, que pícaro gato. ¿Verdad que se fue Don Juan? Sí, a un pueblo que se llama San Juan. Ay, morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Ay, qué fino, qué fino, qué fino, el pelito que tiene mi nino. Ay, morrongo, 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 ay, qué contento si aquí me lo pongo. Arsa y dale, yo tengo un morrongo que cuando en la falda así me lo pongo. Arsa y toma, yo tengo un menino de cola muy larga y pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se estira y encoge de gusto el menino. Y le gusta pasar aquí el rato, ay, arsa que toma, qué pícaro gato. Ay, qué fino, ay, qué fino, el pelito que tiene mi nino. Ay, morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Ay, qué fino, qué fino, qué fino, el pelito que tiene mi nino. Ay, morrongo. Morrongo, morrongo, ay, qué contento si aquí me lo pongo. Ay, morrongo, 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 qué contento si aquí me lo pongo. Ay, morrongo, morrongo, morrongo. ¿Es cierto también lo que dicen de él? Sí, y la presumida de Celia, que se cree tan lista, se ha tragado todo el cuento de la sobrina casadera. Levántate, levántate, dulce amor mío, dulce amor mío, lo que yo siento, mi bien, es venir a quitarte el sueño. Pero levántate y oye mi triste canción. Que te canta tu amante, que te canta tu dueño. Y es por tu amor lo que te encargo, mi bien, mientras viva yo en el mundo. Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Pero y oye mi triste canción. Que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu Siento mucho lo ocurrido, mi querido galán, pero Marieta se sintió súbitamente nostálgica de la vida capitalina en donde tantos recuerdos gratos dejara y se fue a México. Pero antes de partir me entregó esto para ti. Oh, un pensamiento, algo sutil y delicado y simbólico además. Salud. Gracias. Me perdonas, pero
Me voy a retirar. No quiero pescar un catarro con este relente. Nos veremos mañana, José Antonio. Y no cantes más. En una casa enfrente de la universidad habita un piso bajo que es una preciosidad. Al verla en su ventana, la turba estudiantil la llenaba de piropos por lo linda y lo gentil. Y todos al pasar solía le cantar. Ana, te vas a constipar. Ana, levántate a cerrar. Ana, que tu ventana abierta está de par en par. Ana, no siente ya rubor. Ana, que trae los Ana, como una flor que abre al beso del amor. Anita, que es piadosa, tu haber al confeso, encendida y ruborosa, en sus pecados le contó. Acuso me le dijo que en un curso no más cruzó bajo mi ventana toda la universidad. Y ciego de puro si a la confesión. Ana, no tiene salvación. Ana, esta es perdición. Ana, y de vuelta vana le paraste la confesión. Ana, y yo piqué, pero culpa mía no fue, padre, pues mi ventana tan baja está, padre, usted y lo verá. Llegaron tus flores. Más vale tarde que nunca, ¿no? No podía faltar, mucho menos en la noche de tu beneficio. Pues sí, llegué un poquito tarde porque... Por tu ahijada y sobrina, me imagino, ¿no? Sí, exactamente, por ella. ¿Qué? ¿Contenta? Feliz. Y no es para menos. En ningún otro beneficio tuyo había visto que el público te demostrara tanto cariño. Sí. Vaya, lo dices como si no tuviera importancia. Ay, será por el cansancio. Ahora solo pienso en mis próximas vacaciones. Bueno, no tan próximas. A juzgar por esta noche, la temporada puede prolongarse un par de meses más. Puede, pero yo he decidido que no. Pienso anticipar mis vacaciones. No hablas en serio. No, claro, ya entiendo. Después del éxito de esta noche, querrás hacer algunas modificaciones en las condiciones del contrato. No. Solo se trata del deseo de realizar un capricho. París. Bueno, ¿no pretenderás que te consiga un contrato allá? No, pero yo sí puedo irme a París sin necesidad de un contrato tuyo. No, Celia, tú no puedes hacerme eso. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? ¿No te fuiste tú a San Juan?
Bueno, pero no es lo mismo, caramba. San Juan está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Sí, París, a una vuelta más allá. Además, yéndome yo a París, te dejo todo el tiempo libre para que puedas dedicarlo a tu última debilidad en turno. No te estarás refiriendo a mi ahijada. ¿Y a quién si no? ¿Crees que iba a tragarme ese impuño de tu ahijada y sobrina casadera? Ya apareció el peine. ¿De verdad crees que fui a San Juan por asuntos de faldas? No, tratándose de faldas. Tú eres capaz de irte detrás hasta de las faldas de un cerro. ¡Te conozco! Si el cerro es como tú. Sí. No, enamorado. Y ahora halagado porque veo que don Juan todavía es capaz de despertar celos en una mujer joven y bonita como tú. Si tratas de halagarme para convencerme, equivocas el camino. No trato de halagarte. Bastará con que vayas a mi casa y la conozcas. ¿Pero es que se hospeda en tu casa? Claro que tiene de extraño. ¿Y te atreves a decirlo así, en mi propia cara? Celia, si no hay nada de malo en ello, es viuda. ¿Viuda? Bueno, es viuda de mentiras. No, si no es necesario que me expliques. Ya me imagino que se trata de una de tus acostumbradas supercherías para engañarme. Pero esta vez te has superado a ti mismo. Te equivoco. ¿Y puedes explicarme cómo es posible que tu inocente y casadera hijada se haya convertido de pronto en una joven y experimentada viuda? Sí puedo explicártelo. Bastará que la conozcas para convencerte. Está bien. Mañana sin falta iré a visitarte a tu casa, mon chéri. ¿Todo está listo, Pedro? Todo, señor. Solamente falta el servicio de té. Voy por él. Espera. Este es un té muy especial. Lo sé, señor. ¿Lo sabes? Los preparativos no indican otra cosa. El señor da preferencia a los licores, a las bebidas. No le gusta el té. Eres un valet muy observador. La práctica, señor, la práctica. ¿Dónde está la señorita Marieta? ¿En qué quedamos? ¿Señora o señorita? Aunque usted me dijo que era viuda. Mi pregunta sale sobrando. Eres un portento de lógica. La práctica, señor, la práctica. Sí, no hay nada como la práctica. Bueno, ¿vas a decirme ahora dónde está la señorita Marieta? Está en sus habitaciones, acompañada de la señorita Celia. ¿Qué dije? ¿Algo malo? No, nada. Y ya deja de moverte tanto, hombre. No vas a estar lista para cuando llegue tu novio. Ay, ¿no es mi novio? Bueno, pues su pretendiente. Aunque te diré, ¿eh? Generalmente, a la única parte de nuestro cuerpo a que no aspiran los hombres es a nuestra mano. Y mucho menos si es la mano de una viuda. No comprendo. Bien, pues te explicaré. Una viuda joven es como un coche de alquiler que lleva la bandera de desocupado en un... Todos quieren abordar ese coche. Entonces, ¿yo soy una viuda coche? Algo así. Pero es horrible. Entonces, José Antonio, ¿no viene por mi mano? Me temo que no. Pero el que aspira a ser dueño de todo tu cuerpo, es fácil hacer que se quede con la mano por añadidura. No pensé que ser viuda fuera algo tan difícil. Ay, si tú solo lo eres de mentiras. Pues sí, pero José Antonio cree que lo soy de verdad. Y si no viene por mi mano, pues entonces es peor. Ay, ya no te preocupes tanto. En esos casos, lo peor es siempre lo mejor. Y apúrate, hombre, que está a punto de llegar José Antonio. Si José Antonio llegara a propasarse, yo estaré siempre al quite en el momento oportuno. Ya instruí a María Azucena para un caso de emergencia. Ella solo tendrá que tocar esta campanilla y yo acudiré en su ayuda. ¿Qué dices ahora? Que espero no haya necesidad de que la salve la campana. Bueno, me voy. Es mejor que uses la puerta del jardín. ¿El jardín? ¿Por qué? Bueno, porque si Pedro tiene razón, que creo que la tiene, José Antonio debe estar llegando en estos momentos. Thank you.
qué no se acerca a usted, José Antonio? Bellas flores del amor, pétalos palpitantes llenos de emoción, porque así deben ser las flores del amor. Mi aliento embriagador de encanto seductor hace que el hombre me llame de amor, flor de amor. Mis pétalos mantienen viva la ilusión. Mi talles ondulante, frágil seductor. Mi boca late y vibra como un corazón, porque así deben ser las flores del amor. Mi aliento embriagador de encanto seductor hace que el hombre me llame flor de amor, flor de amor.
razonamiento te debió pasar la idea de dejar a esa pobre muchacha a solas con un hombre tan corrido como José Antonio? Ni ese payo de José Antonio es el lobo feroz que tú crees, ni María Azucena la niña boba que te supones. Mira que pasarse los dos un par de horas contemplándose para acabar en velada musical. Bueno, la cosa podría haber sido peor, ¿no? ¿Qué más hubiera querido esa tonta pueblerina que no sabe ni siquiera polvearse la nariz? Y ahí te dejo con tu sobrina Lela y tu galán Charro para que sigan desempeñando el papel de mamá cuidando de los niños. Cálmate, Chela, reflexiona. No quiero calmarme ni voy a reflexionar. Y tampoco me llames Chela, me voy. Y ahí te dejo con ese pedazo de mastuerzo que tienes por ahí, galán, sobrina o lo que sea. Y ya lo sabes, nunca dejes de acudir al primer campanillazo. Au revoir, mon chéri. En efecto, doña Rosa, el dinero que le pide a usted su hija es una cantidad muy importante. En cuanto a los motivos, creo que solamente se trata de ciertos caprichos naturales en toda mujer y por lo demás, muy propios de la edad de su señorita hija. ¿Opina entonces que le mande ese dinero? Bueno, si ella va a ser más feliz gastándolo y usted puede proporcionarle esa felicidad, creo que sí, doña Rosa. ¿Me quieres, José Antonio? ¿Lo dudas? Precisamente hoy iba a pedirte que... ¿Qué? Iba a pedirte que si aceptas casarte conmigo. Ah, José Antonio. ¿Qué me respondes? Que sí, ¿qué otra cosa podría decirte? Pero antes quisiera confesarte una cosa. No, hoy no, ¿quieres? Si tengo toda la vida para que me lo digas. Jesús, es tardísimo y yo aquí sola contigo, vámonos enseguida. Sí, vámonos. ¿Habéis observado lo que pasa hoy de noche en los cafés? Van cuatro pollitos que no valen nada, la gracia está en los pies. Con unos zapatos de charol cuarteados, la flor en el ojal. Si se acerca una gachita, que le dé por alternar. Muchos de ellos se desmayan si pide champán. Yo no sé pedir coñac, ni chardres, ni verbú, ni champán. Vino tinto con sifón. Vaya usted al cabaret. Vaya usted, pruebe usted lo que ve cómo se baila el foxtrot. Van unos abuelos a la Pompadour que gastan bisoñé. Y aunque son más viejos que Matusalén, aflojan el parné. Con unos botines de charol lustrados, la flor en el ojal. Si se acerca un agachín, ay, que le dé por alternar. Ellos si no se desmayan, si pide champán. Yo no sé
pedir coñac. Ni chardras, ni cuantro, ni champán. Vino tinto con Simón. Vaya usted al cabaret. Vaya usted, pruebe usted lo que ve cómo se baila el foxtrot. ¿Tocaste la campana? Sí, señor. ¿Quieres hacer el favor de no volver a tocarla? El señor es el que ordena. No te hagas tontos. Sabes muy bien que lo sabes todo y que esa campanilla... Lo único que sé es que el señor corre hacia la sala cuando suena un campanillazo. ¿Yo? Lo he observado, señor. Esto sucede aunque sea la campanilla de la calle la que suena. ¿No es cierto? Órdenes, señor. ¿Quién te llamó? Usted, señor, con la campanilla. Yo no he llamado ni con la campanilla, ni con la voz, ni con nada. Estaba pensando. ¿Habrá sido la campanilla sola la que llamó? Perdone. El señor divagaba entonces. ¿Que yo qué? ¿Qué habrá querido decir? Que tu pensamiento andaba en otro mundo. Y yo sé en cuál. Pensabas en Celia, en la diva. Y claro, divagabas pensando en ella. No hagas chistes malos, y menos sobre esa mujer. ¿Por qué? Si tiene mucho caché y es una mujer comme il faut. ¡No me hables de ella! ¡Ay, fue Pedro el que la mencionó! ¡No me hables de Pedro! ¡Ay, pero si es un ballet precioso! Yo cada vez que lo veo estoy a punto de darle un beso. No digas eso ni siquiera en broma, es de muy mal gusto. ¿Por qué? Él tiene lo que se llama savoir-faire. Además, ¿qué de malo puede tener darle un beso a un criado que puede ser mi papá? Pero no es tu papá. Además, no es un hombre tan viejo. Es más joven que yo. No, más que yo. No, él es mayor. Él es mayor, no. Eres un dulce de jamoncillo, tío. Ya, repórtate, hija. Jamoncillo. Mi padrinito adorado se avergüenza de que lo bese una mujer. Ah, ya sé. Temes por tu buen nombre. O tal vez no, y lo que temes son los celos de José Antonio. Ay, a propósito de José Antonio, lo invité para esta noche. La cita es a las 9. A las 9. Uh-huh. Un rendezvous a las 5 no sería chic. Pero no habías terminado con él. Ah, solo para seguir tus consejos. El amor se alimenta de ausencia. ¿Verdad, Monchoy? No me hables como Celia. No me menciones a esa mujer. Pero ya que la sacaste a cuento, dime, ¿qué es de ella? Se fue. ¿A París? No, a Veracruz nada más. Ahora comprendo tus divagaciones de estos días. Y dime, ¿quién la suple en el teatro? Nora, la sobresaliente. ¿Qué es una sobresaliente? En teatro es el cómico que sustituye la falta de otro. Entonces yo seré esa sobresaliente. ¿Tú? Yo sí, ¿por qué no? ¿No hablas en serio? Claro que sí. Me he ganado el puesto por mis propios méritos. ¿Tú? Yo sí. ¿Acaso no he sabido representar bien el papel de viuda? Bueno, no diré que no. Pues ya está. Entonces me he ganado el puesto a fuerza de estudio y experiencia. No. Ya he cometido bastantes disparates. No voy a cometer ni uno más. ¿Te parezco yo un disparate, Tito? ¿Tú un disparate? No, hija. Pero es que tú estás apenas en los dientes de leche. Eres una niña. Bueno. ¿Ni siquiera me darás la oportunidad de ensayar? Ni siquiera eso. Como yo soy castiza y madrileña de corazón, siento gran repugnancia por los tuesteses y los foxtoros. Cuando voy de verbena con los chiulapos, yo soy feliz, porque el chiatis se baila aquí en Madrid,
lo mismo en la bombilla que en Chiamberi. Que no fuese, que no fuese bailar el chioti sin dar vueltas al revés, muy amarrao y muy cimbreao, como se baila en los bailes del Callao, que ya la edad, que no fuese, que no fuese hombre bailar el chioti sin dar vueltas al revés. Porque el chiotis se baila aquí en Madrid, lo mismo en la bombilla que en Chiamberi. ¡Que sí! Si quieres que te enseñe, yo doy mis clases de dos a tres, y tengo mi academia frente a la plaza de San Andrés. Porque ¿dónde está el chiotis cuando se baila con ilusión? Se siente una trastorna y alelá, sin poderlo remediar. Que no fuese, que no fuese bailar el shoti sin dar vueltas al revés, muy amarrao y muy cimbrao, como se baila en los bailes del Callao, que ya la he dado. Que no fuese, que no fuese hombre bailar el chioti sin dar vueltas al revés. Porque el chioti se baila aquí en Madrid, lo mismo en la bombilla que en Chiamberi. ¡Que sí! ¡Colosal! ¡Magnífico! ¡Estupendo! En cuanto regrese don Juan de Veracruz, anunciaremos su debut como la mayor sorpresa del año. ¡Bravo! ¡Bravo otra vez! ¿Te comieron el mandado? ¿Eso te crees tú? Pues por lo que se ve, sí. ¿Qué piensas hacer? Algo muy sencillo, pero muy efectivo. Escribir a Veracruz. Ya verás la que se va a armar cuando regrese Celia. Sensación de la temporada, don Juan. Me da mucho gusto que hayas regresado, Celia. Gracias. Esa tipa que iba a sufrirte no me gustaba nada. ¿De quién hablas? ¿De quién iba a ser? De la muchacha que estuvo ensayando mientras tú estuviste en Veracruz. Ah, ¿te refieres a esa Marieta? No, no vale gran cosa, ¿no? Pero te agradezco que me hayas escrito contándomelo todo. Ya sabes que yo soy tu amiga. Hasta la noche, Celia. Te deseo otro de tus grandes éxitos. Hasta la noche. Thank you.
rapidito. ¿No vas a pasarte toda la vida mirando esa campanilla? ¿Todavía crees que corro peligro? Por lo linda que eres, sí. Supongo que habrás causado sensación paseando por Madero. Oh, sí, fue algo sensacional. No hubo un solo catrín que no me echara flores al pasar. Pero, mujer, fíjose Antonio. Pues lo dejé esperando. Pero no te preocupes demasiado. La última vez que nos vimos me pidió por quinta vez mi mano. ¿Y lo aceptaste? Pues sí, es la única forma en que puede quedarse con todo lo demás. María Azucena. ¿He dicho algo inconveniente, Tito? Bueno, pues un poco atrevido, tal vez. Y dime, ¿has dicho toda la verdad a José Antonio? ¿Cuál verdad? Pues toda la verdad. ¡Ah, sí! La verdad. Nada hay como la verdad, ¿verdad, Tito? Pues sí, le dije que me casé muy joven, pero que enviudé recién casada. ¿Le dijiste eso? También le dije que había abandonado mi carrera por el amor de un hombre. ¿Cuál carrera? Pues, ¿cuál había de ser? ¿Mi carrera de actriz? ¿Le dijiste que tú? Naturalmente, que era actriz antes de casarme, pero que abandoné mi carrera por el amor de un hombre. También le dije que voy a debutar en la próxima temporada y lo llevé al teatro para que vea el lugar donde voy a hacer mi primera aparición. Por cierto que Nora, tu sobresaliente, está furiosa conmigo. José Antonio dice que debo cuidarme de ella. ¿Y con qué objeto todas esas mentiras y esos enredos? Pues, quiero estar segura de que cuando me case con él no habrá ninguna mujer capaz de quitármelo. ¿Y piensas conservarlo contándole mentiras? Bueno, pues no. La verdad es que le dije todo eso para poder ayudarte a ti. ¿A mí? A ti, sí. Sé que tu estrella había abandonado y no voy a dejarte en ese problema. Voy a sustituir a Celia del Río. ¿Tú? ¿A Celia? Yo sí, ¿por qué no? Pero si Celia reaparece esta noche, ya estamos otra vez en perfecto acuerdo los dos. Bueno, la verdad es que ya lo sabía, pero ella es tan susceptible y caprichosa que una nunca sabe cuándo va a cambiar de opinión. Se sabe algo de ser la vieja. Pero esa mujer tiene que estar en alguna parte. Pues nadie ha podido hallarla. Hemos recurrido a la policía. No, esto es mi fin. ¿Mi fin? ¿Qué le decimos al público? Pues yo me atrevo a sugerirle algo, señor. Eche mano de la señorita, de su recomendada. No, ¿cuántas veces tengo que decirle que yo no he recomendado a nadie? Todo fue idea suya. Una mala jugada que me hizo. No, es para tanto. Fue una travesura de mi sobrina. Pero el público, ¿qué le decimos al público? ¿Qué le decimos al público? La propaganda se ha dicho una gran sorpresa. Y toda la gente espera que esa sorpresa sea el retorno de la maravillosa Celia del Río. ¿Qué se me hace que tú tienes parte en este juego sucio? No, te lo juro. También para mí ha sido una sorpresa. El mocito paróse tras la cancela, contemplando la hermosa fiesta gitana. Preguntóle a mi madre, ¿qué es esto, abuela? La mejor cruz de mayo que hay en Triana. Derramó en la batea cuanto tenía, en el patio metióse muy decidido, y aunque toito los ojos le sonreían, se fijaron sus ojos solo en los míos. Thank you.
lucerito de la noche me dijo al verme bailar, tú eres de luz un derroche, ¿quién te pudiera robar, lucerito de la noche? Cruz de Mayo, sevillana, Cruz de Mayo, que mi patio levante, te echaré mucha más flores si consigo su querer. Cruz de Mayo. Voy a darle una felicitación a nuestra nueva estrella. Cambias de bando, ¿eh? No, solo cambio de táctica. Ya lo verás. Jorge Antonio, qué alegría debe de sentir usted. Yo también estoy feliz. Feliz por el éxito de Marieta. Le hacía tanta falta. Desde que dejó la carrera de las tablas, estaba inconsolable. ¿No lo sabía usted? Sí, ya lo sabía. ¿Y todo lo demás? Sí, ya lo hemos aclarado todo. El hombre por el que dejó su carrera era un canalla. Pero bueno, ya todo eso pasó. Ahora lo único que importa es el presente. ¿Pero de qué canalla habla, José Antonio? Si el primer hombre en la vida de Marieta fue don Juan. ¿Don Juan? Seguramente, él fue su protector y empresario. Y el viejo es así. Un hombre para el que las mujeres son como las ropas. Cosas que hay que cambiar constantemente. ¿Qué le pasa? ¿No lo sabía? Ay, Jesús, creo que metí la pata. Mejor me voy. No sin que antes acabe de contármelo todo. No me atrevo. ¿Y si se llegara a enterar don Juan? Le doy mi palabra de honor de que nadie sabrá nunca lo que hemos hablado usted y yo. Bueno, pues la verdad es lo que yo dije. Primero fue Marieta, luego yo, después Celia y después otra vez Marieta. Cosa excepcional en el viejo. Ay, mañana nadie sabe quién ocupará nuestro lugar. Pero no, no puede ser. No es posible tanta hipocresía en una mujer. ¿Para qué toda esta comedia? ¿Toda esta burla infame? No lo tome tan a pecho, José Antonio. Fue una travesura muy propia de Marieta, pero ella lo quiere a pesar de todo. ¿Y por qué ese viaje a San Juan? ¿Y por qué toda esa innoble comedia de su viudez? ¿Por qué utilizarme a mí como un títere de su burla infame? Por pasar el rato, creo. Marieta siempre quiso conocer San Juan. Ahí supo, según me ha contado Celia, de su fama de enamorado y de su predilección por las viudas. Y pensó matar el tiempo jugando a la viudez con usted. Pero luego, cuando vino a México siguiéndola, se enamoró verdaderamente de usted. Y ya no se atrevió a decirle toda la verdad. Pero créame, José Antonio, ella es ahora sincera en su amor. No, nadie puede burlarse así del hombre que ama. Ahora lo comprendo todo. Ella es coqueta y frívola como jamás conocí a ninguna otra mujer. Siento mucho que lo tome así. No debí de haberle contado nada. Espero que la comprenda y la perdone. Ella no es como cree. Marieta es como una niña que no puede estar sin jugar. Pero en el fondo es buena y lo quiere. Estoy segura de que lo quiere de verdad. Piénselo. Piénselo muy bien antes de tomar una determinación. No es necesario. Sé muy bien lo que tengo que hacer.
eso? ¿El piano o esta música? Las dos cosas. No soporto oír tocar nada. No lo comprendo. La música calma los nervios, excita la imaginación. Yo cuando tengo mis ideas confusas, las aclaro con las semifusas. Todo eso me tiene sin cuidado, tío Juan. Lo que quiero es que no toques. Mira, no nos engañemos, niña. Lo que tú tienes es el corazón herido. Y muy hondo. ¿Yo? Sí. No me hagas reír. Es el recuerdo de José Antonio lo que te tiene así. Te he propuesto mil veces que regreses al teatro. Es la mejor forma de olvidarlo. Él lo dice solo por librarte de serio. No me recuerdes a esa mujer. Cada vez está más intratable, más insoportable. Va a volverme loco. Toca el piano para calmarte, mon chéri. María Azucena, ¿quieres hacerme un favor? Uno solo. ¿Cuál, Tito? ¡No me hables como Celia! ¡Está bien! Mon chéri. Pero eres injusto con Celia. Celia es una mujer muy bonita y muy buena actriz. Y por si no estás enterado, en todo México no se habla más que de una mujer. Celia del Río. Muchas gracias, Celia. Siquiera tanto como la pesada esa de Marieta, que se imaginaba que podía suplantarte a ti. Pero buen chasco se llevó, porque de paso se quedó sin su galán. Ahora que en eso, fui yo la que ayudó un poco. ¿Tú? ¿Quién si no? Le conté una bonita historia al payo de José Antonio y se la creyó toda. Que Marieta y don Juan... ¿Pero tú fuiste capaz de semejante cosa? ¡Claro! Yo sé ser amiga de mis amigas. ¿Me va a permitir que te desplazara? ¿Con qué amiga de tus amigas? Ay, pareja siempre. Pues ¿sabes lo que yo opino? Que eres una farsante, una hipócrita, una calumniadora y una miserable. ¿No? Sí, tú. Y ahora lo comprendo todo. ¿Por qué Marieta no volvió al teatro desde aquella noche? ¿Por qué se fue José Antonio? ¡Todo! ¿Y todavía vas a defenderla? Sí, y en este mismo instante voy a buscarla y a contarle toda la verdad. Ah, no, tú no puedes hacerme eso. Eso y mucho más. ¡Esto por las dos! ¿Has entendido, Pedro? Perfectamente. Bien, entonces... Lo que es a todas luces indispensable es la sustitución de la señorita C. Yo no he dicho eso. Pero lo ha pensado. ¿Cómo lo sabes? La práctica, señor. Eres portentoso, Pedro. Lo sé, señor, estoy convencido. Bien, puesto que así lo crees, sabrás también qué es lo que tengo que hacer. Perfectamente. O el señor se somete a todos los caprichos de la señorita Celia... O el señor termina con la señorita Celia, o el señor se muere de un disgusto por causa de la señorita Celia. ¿Quieres no repetir más ese nombre? La señorita Celia. Te he dicho que no. Te he dicho que no te olvides de enviar las flores más hermosas a la señorita Celia. Oh, mon chéri, qué bonito detalle de tu parte. Pero me temo que esas flores tendrán que ser para otra. Ay, pero no pongas esa cara de alma en pena, mon amour. Se acabaron tus contratiempos. Me voy. ¿A París? No, a Buenos Aires, querido, con el tenor de la voz argentina. Claro, si la voz es de allá. ¿Y la función qué? Ah, será un escándalo seguro. No lo dudo.
Pero no por lo que tú crees, sino por la reaparición de Marieta San Juan. ¿Qué dices? Lo que acabas de oír. Te faltó persuasión para convencer a Marieta. O talento. Yo lo logré. ¿Es cierto eso, Marieta? Ah, ¡uy, mon chéri! ¿Tú también? ¿Yo qué? No, no, nada. Pedro. Lo sé, señor. Lo que es indispensable a todas luces son otras flores para la reaparición de la señorita Marieta. Yo ya me voy para San Luis, donde se baila de puritito carquí. Yo ya me voy para Torreón, donde se baila de purito vacilón. Mi coronel en el cuartel no te da licencia hasta el mero amanecer. A gozar mientras podamos, pues, tal vez debamos después morir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Si porque tomo tequila, mañana tomo querer. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si han de matar mañana, que me maten de una vez. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Si sales a la calle y ves a un capitán, no vayas a la esquina, mejor vete al Rataplan. Si sales a la calle y ves a un coronel, no vayas a la esquina, mejor vete pa'l cuartel. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Tienes de mi rancho. Pues solo lo que dice la gente, que doña Rosa se porta muy reata y ayuda todo lo que puede, como debe ser entre amigos y vecinos. Sí, buena mujer doña Rosa.
¿Averiguaste algo, Lencho? Que los alzados tomaron San Juan al atardecer. ¿Y viene José Antonio con ellos? Sí, es el jefe del grupo. ¿Eso es todo? No, lo peor es que los contrarios vienen para acá. Andan echando leva y llevándose todos los caballos. Esconde todos los que puedas en el monte. Y luego te regresas a San Juan por el atajo. Sí, patrona. Quiero estar informada de todo lo que se relacione con José Antonio. Como usted ordene. ¿Bailamos, mi coronel? Ahora no. ¿No me invita? Yo sé lo que le pasa, mi coronel. Pero sé también cómo se curan esas cosas. Si va a emborracharse, hágalo pronto. Pero hay otra embriaguez mejor que esa y yo puedo dársela. ¿No lo creen? Usted me gusta. Es usted hombre fino. No llega y arrebata nomás. ¿Qué? ¿No le gusto? Muy honda de tener clavada esa espina para estar así. Pero yo se la voy a sacar. Por lo menos esta noche, mi coronel. Que dicen que es muy difícil rendir esa fortaleza. Probaré yo. ¿Me entiendes? Mira, quiero... No me diga nada. El campo libre de obstáculos. Así estará. Veo que tienes experiencia en... La práctica, señor. La práctica. ¿Cómo estás? Ya vi el oro. Aprendí. Thank you.
mucho que yo te quiero y el mal pago que me da. Pedro. Señor. Esto es el colmo, el colmo. ¿Cómo te has atrevido a traer a ese hombre a mi casa? Usted tiene la culpa, señor. ¿Yo? Sí. Recuerde que usted inventó la leyenda de una Marieta frívola y coqueta. Y yo, por indicación de usted, le hice creer a toda la gente todo lo que usted inventaba. Y fue una magnífica publicidad. Sí, pero usted tuvo la culpa. Tu lógica es asombrosa, Pedro. Es evidente. Sí, señor, yo soy un asalariado. ¿Asalariado? Un asalariado. Yo te pago para... Cuidado con las palabras. Supongo que todo este ruido se debe a la presencia en esta casa de uno de esos tipos galantes que acarrea Pedro con el pretexto de la publicidad. ¿Y se puede saber quién es ahora el tipo? Es un coronel. Un coronelazo, un tipo muy peligroso. Fue huertista, chaqueteó a todos. Hasta dicen que tiene un panteón particular. ¿Y qué piensas hacer? Lo primero, correr a Pedro. ¿A mí, señor? Sí. ¿Y con ese hombre? Voy a correrlo también. ¿Usted va a hacer eso? Yo, sí. Me permito recordarle al señor como último servicio el panteón particular de mi coronel. ¿Tienes miedo, Tito? ¿Miedo yo? No, no, ¿por qué había de tenerlo? Lo que me molesta es relajarme a este punto. Pedro. ¿Me hablaba el señor? Haz el favor de correr a ese hombre. Imposible, señor. ¿Cómo? ¿Te atreves a insubordinarte? Me permito recordar al señor que ya no estoy a su servicio. Que el señor pase una agradable velada, o por lo menos, no muy fúnebre. ¿Y ahora? Pues, ahora solo me resta pedirte que no me olvides en tus oraciones. ¡Voy! ¡Tío! Tío, si ese hombre es tan terrible como dices, va a resultar muy peligroso que trates de correrlo. ¿Y se te ocurre alguna otra forma de hacerlo? Pues sí, lo mismo de siempre. Yo usaré mis propios recursos y tú usarás tu ingenio. Pero solo te pido una cosa. ¿Cuál? No exageres tus coqueteos. ¿Y cómo quieres entonces que lo engañe? ¿Contándole cuentos de calleja? Es que es un hombre muy peligroso. No será para tanto. Esta vez vas a jugar con fuego. De ti depende que no me queme. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿acaso no soy yo, según tú le has hecho creer a todo el mundo, la coqueta más famosa de México? Pues a eso voy, a no hacerte quedar mal. No, pero ¿qué voy a hacer yo? No. Si lo provocas será muchísimo peor. Podría propasarse. Bueno, pero ese es tu problema. A ver qué se te ocurre. ¿Pero qué voy a hacer yo? Pues no sé. Ya te lo dije antes. Usa tu ingenio como otras veces. Pero por favor, tío, no vayas a tardar en llegar si oyes que toco la campanilla en señal de peligro, ¿eh? Voy a servirle una copa, señor coronel. Pero me acompañará usted, ¿verdad? Yo no acostumbro, pero haré una excepción en su caso. Ah, está vacía la licorera. No llame. ¿Para qué? ¿Pero no va usted a quedarse sin tomar nada, señor coronel? Y no me quedaré. ¿No? No. Si usted es generosa con un hombre enamorado. ¿Enamorado? Uh-huh. ¿Y de quién? De usted. ¿De mí? De la mujer más hermosa del mundo, de usted, Marieta. ¿Y para qué recurrir al vino si seguramente el de sus labios es el más dulce y embriagador de todos?
Marieta. ¿Qué le pasa, señor coronel? ¿Por qué se detiene? Creí que iba a decirme, mejor dicho, a pedirme lo que todos. ¿Y es? Un beso. Sí. A sus órdenes, señorita Marieta. No hay coñac, Juan. Creo que un cóctel es más adecuado para esta oportunidad. He preparado mi especialidad. Gracias, Juan. Bueno, pues, salud, señor coronel. Salud. Por su belleza y encanto, Marieta. Y por favor, no me llame señor coronel. Dígame por mi nombre. Ambrosio. Pues, salud, Ambrosio. ¿Otra copita, Ambrosio? ¿Usted no? Yo no sé beber. Usted lo hará por mí. Salud. ¿Va usted muy a prisa, Ambrosio? El amor siempre tiene prisa. Ah, sí, pero no hay amor sin poesía. Un beso es el más pequeño, pero más bello poema. Sí, el subrayado de color de rosa que al verbo amar se añade. ¡Que espere! Quiero cantar para usted solo una canción. En cuanto le vi, yo me dije, para mí, es mi hombre. Solo vivo por él, mientras quiera serme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar, ay, en mi hombre. Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y así estoy, es un ladrón, un gigoló, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pigal, para mi mal otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque lo quiero yo. Solo tengo corazón para Monón. Si me pega me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Yo ya no tengo corazón, ladrón. ¿Qué le pasa, Ambrosio? ¿Se siente usted mal? No. No sé. No sé qué me pasa. No sé. Pero es terrible. Es terrible. Con permiso. Con permiso. Es terrible. ¡Ay, es terrible! ¿Qué quieres, Juancho? Don José Antonio, lo van a fusilar en la madrugada. Jesús. Voy a decírselo a Lencho para que vaya al rancho. A ver qué puede hacer Doña Rosa. Preso me encuentro
tras de las rejas. Tras de las rejas. A las tres, jefe. Toma. Puedes quedarte con ellos si quieres. ¿Para qué? No me alcanzaría tiempo ni para chuparme la mitad. ¿A qué hora van a fusilarnos? Al amanecer. Es la costumbre. ¿Tiene usted miedo, mi coronel? No más que tú, Remigio. Lo que siento es rabia conmigo mismo. Todo fue por esa maldita borrachera. No supe estar a la altura de mi deber. ¿Para qué le busca, jefe? Fue la raya que se nos llegó. Todos le tupimos macizo al trago y por eso la agarramos. Parejo tenemos que morir ahora todos, ¿no? No, Remigio. Yo no supe ser un verdadero jefe. Un hombre de veras no pierde así a su gente como lo hice yo. Todo por una mujer. Y unas cuantas copas de más. Estamos peleando por una causa. Lo mismo es ahora que a luego. Últimamente, las balas quebran pronto. El hambre mata poquito a poco. Vete, Lencho. Yo iré sola. No, patroncita. Déjeme acompañarla. No, porque sospecharían. Vete con los caballos donde te dije. Está bien, patrona. ¡Ay, cielo santo! Lo que sentí. ¡Alto! ¿De quién vive? México. Gente de paz. ¡Cabo Cuarto! ¿Qué la trae por acá, chula? No me deja vender esto a la tropa. No importa lo que me paguen. Sabe usted que si no lo vendo, se me echa a perder. ¿Está el capitán? Se fue a dormir. Bueno, despache pronto. Muchas gracias. ¿Cómo a qué hora serán, jefe? Ya no tarda en amanecer. Cuando aquí ha muerto y entre los que sea pronto. ¡Camine, camine! ¿Sabe qué, jefe? Solo nos hace falta un buen trago para el frío. Está dura la fresca. Ahí está ya. Doña Rosa. ¡Pélense todos! ¿Usted? Sí, yo. ¿Por qué la pregunta? ¿Y ustedes qué esperan? ¡Lárguense! ¿Pero qué cuatro es este? No hay tiempo para explicaciones. ¡Vamos, píquenle, muchachos! ¡Vamos! Y usted, José Antonio, váyase conmigo. Tengo allí dos caballos. Yo me voy con ustedes. ¿Cómo con nosotros, doña Rosa? No pregunte más, que ahora la que manda soy yo. Vamos, vamos, ande. Thank you.
oscuridad ya nos cubrió y desde lejos de París se oye el rumor. Empieza ya la animación y los jazz van entonan sus raros coros. Al resonar esa curiosa melodía estalla el culto, la algarabía, y alegres las parejas sin poderse contener. En torbellinos bailan locos de placer. De noche la pache también encontra su gigolet. Con ella contento habrá la vida ejecutar los labios ardientes. Con ansia infinita juntar y aplacar sabrá su gran error, el beso del amor. ¿Quiere saludarla? ¿Saludarla nomás? ¿Para qué? Bueno, ¿quiere visitarla? Ya está muriendo, espere. Todavía tiene que actuar en algunos números. En cuanto termine el último, yo mismo lo llevaré. Dile una copa, jefe. ¿De qué te tiene? De lo que usted tome. Ay, yo no bebo nunca. Pues ahora no me va a desagradar. Brindaremos por su buena estampa. Me gusta su alzada. ¡Es de yegua fina! ¡Salud! Y ahora, para comenzar, uno de un pito, María. ¿Qué pasó? ¿Ya trajeron los caballos de la remonta? Sí, mi general. ¿Qué dijo el veterinario del Pinto? Pues que en 2 días estará bien. Ah, bueno, llévatelo. Buenos días, mi general. Buenos días, doña Rosa. Olvídese de las jerarquías. No, mientras lleva usted el uniforme. Que usted tampoco ha dejado y lleva muy bien, mi coronela. ¿Va de viaje largo? Sí, mi general. Voy a México a 2 cosas. A la Secretaría de Guerra a solicitar mi baja y a ver a mi hija, con quien ya me he reconciliado. ¿Cuál hija, doña Rosa? Ah, caray, mi general. Pero si apenas antier le hablé de ella. Ah, es verdad que tiene usted una hija. ¿Ha oído usted hablar de Marieta San Juan? ¿Marieta? ¿No será...? Es mi hija. ¿Su hija, doña Rosa? Sí, ella. No me extraña su asombro, porque el mío fue mucho mayor. Nunca pensé que al dejarla ir con mi compadre a México terminaría en cómica para andar en la boca de todo el mundo con esa canción que todo el mundo canta. ¿Pero no es ella viuda? ¿De qué está usted hablando, José Antonio? De su hija, doña Rosa. De Marieta San Juan. ¿No es ella viuda? ¡Narices! Todo fue un enredo que inventó el condenado de mi compadre Juan. Don Juan, claro está. Debí suponerlo. Pero entonces tengo que hablar con ella cuanto antes, ¿comprende, doña Rosa? Ni una palabra, pero cálmese. Que parece que se ha vuelto loco de repente. Pero no comprende usted. Su hija Marieta es la mujer que yo amo. ¡No! ¡Sí! ¿Y qué espera, pedazo de alcornoque? No. Perdón, mi general. Digo que qué espera para arreglar las chivas y irnos pronto a México. La
pompas ricas en colores de matices seductores del amor, las pompas son, pues deslumbran cuando nacen y al tocarlas se deshace nuestra frágil ilusión, esperanza de una hora, bella flor que se evapora con el sol canicular. Caballo grande, ande o no ande. De un sueño que disipa el despertar. No ames ya, corazón, pues las dichas de una vida humosa y es una sombra fingida la ilusión. Corazón, no ames ya, pues solo es cierto el dolor y tu sed no pagará de un rodal de amor. A la grandotesa. Sí, señor. Y también la manera de entrar en su casa. Pues, ¿qué esperas, Indino? Ya le estamos, digo, dando. ¡Caminando! Arrea por delante. Y prontito, si no quieres que te recete una píldora del Dr. Ross. Son muy buenas para la tos. Te la quitan para siempre. Pero, jefe, todavía faltan algunos números para que termine la función. Pues, a ver cómo le haces para que lo recorten, huerco. Imposible, jefe. A los hombres de mi tierra. No se ha inventado esa palabra. Aunque a ver si te funciona la canosa. Y prontito que ya se me están acedando los elotes. Deme 15 minutos y arreglo el asunto. Anda pues. Si no vienes, voy a ir por ti. Y no te va a gustar la manera como voy a traerte arrastrado este. Ándale. Pompas ricas en colores de matices seductores del amor, las pompas son, pues deslumbran cuando nacen y al tocarlas se deshace nuestra frágil ilusión, esperanza de una hora, bella flor que se evapora con el sol canicular. El amor es vano empeño, sombra mágica de un sueño que disipa al despertar. Que sí, Marieta es una gran muchacha y yo no puedo negarle nada. Corro a cambiarme. Mucho. Señorita Marieta. Pedro, ¿pero cómo te atreves a presentarte ante mí después de todo lo que nos has hecho? Estoy tan avergonzado que no me atrevo ni a mirarla de frente. La cara se me cae a pedazos cuando pienso lo que le he hecho a usted y al mejor de los patrones, al cual acabo de pedirle perdón. Bueno, de intentar pedirle perdón. Tengo que decirle lo que ha pasado. Mira, Pedro, ¿qué se me hace que me estás representando una más de tus hipócritas comedias? ¿Pero cómo puede pensar eso de mí? ¿Pero cómo puede pensarlo? Tengo que decirle que lo que ha pasado es terrible. Su señor tío... ¿Qué le pasa a mi tío? Se cayó de la escalera. ¿Se cayó? Sí. Y el pobre está... ¿Muerto? Todavía no. Pero si no se apura, no alcanza a verlo vivo, fíjese. Dios mío, pero Pedro, ¿la función? ¿Qué hago con la función? Previendo esto, le he dicho a la señorita Celia que se prepare para que la sustituya. ¿Celia está aquí? Estaba en un palco. Ahora está en su camerino cambiándose para sustituirla a usted. Pedro, eres maravilloso y Celia es divina. Voy a darle la gracias. No hay tiempo que perder si quiere ver a su tío vivo. Es verdad. Entonces me voy a cambiar. Sí, rápido. Yo voy en busca de un coche. Sí. Usted se cambia y yo voy en busca de un sí, coche. Corre. El coche lo busco y usted sí, se cambia. Sí, se cambia usted y yo busco sí, el coche. Pedro. El coche. Oh. Hágase un lado, no la vaya a despechugar. ¡Nada! Ahora fíjese en este. ¿Ahora qué dice? ¿Tengo buena puntería o no? ¿Usted qué cree? ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Y para el amor? ¡Ay! Nomás la hubiera lo rico. ¿Usted qué le creye? Que
¿Soy bueno? Quizá. ¿Eh? Pues le voy a dar un juntón de espuelas a cuenta. ¡Ay, hasta el espinazo se me torció! ¡Qué primor de mata! ¡Hasta parece que le hicieron toditita con un molde! ¿Con un molde? ¿Mm? ¿Por qué? A mi medida, criatura. ¿Qué? ¿No me va a dar un piquito? Agasájese, agasájese. Pero primero, tómese una copa, mi mayor. Bueno, mejor que sean dos copas. Una por usted y otra por mí. No, nada de copas. ¿No la lastimé? Permítame ensalivarle la pezuña. Y ahora, ¿no me va usted a dar un piquito de permanencia voluntaria? Pero sin manita, ¿eh? Con los ojitos cerrados, sin manita, ¿eh? ¿Y al pajarito? Sin manita, ¿eh? ¿Qué pasó? Es usted media correlona. Pero yo le voy a poner la rienda para enseñarla a tomar el paso. ¿Por la buena o por la mala? ¿Qué prefiere? ¿Guerra o paz? Sí, se está sosiego, paz. ¿Sosiego? Con esta música y con lo que a mí me gusta pasear el callo. ¿Nos echamos un encuentro? ¿Eh? No, nos marchamos. ¡Pues aviéntese! Pero, cuidado con las manos, ¿sí? ¡Qué huerqueta! ¿Pues qué vamos a bailar de cabeza? ¡Suélteme, no sea bruto! ¡No, bruto si te suelto! Encárguese de ese hombre y que no nos moleste nadie. ¿Entendido? Sí, mi general. ¿Oíste, Juan? Sí, Rosa. Digo, mi coronel. Dijo mi general que me encargara de ti. Y esta vez va a ser para toda la vida. ¿Tú qué dices? ¿De qué? Pues de que uno de estos días vamos a la iglesia, tú y yo. ¿A la iglesia? ¿A qué? Para que te echen un lazo conmigo. Y para que dejes de andar enredando los asuntos de los demás. ¿Quieres decir casarnos? Pues luego. ¿Tú qué dices, Juan? Pues que yo no. ¿Cómo? No, chiquito, no. Espera, no, es que no me has comprendido. Quise decir que yo no pensaba casarme con un hombre. Yo digo, con una mujer tan hombre como tú. ¿Y ellos? Que se las arreglen solos. Ya están bastante grandecitos. Don Juan, ya están las alcobas listas. La rosa para la señora Rosa y la verde para mi general. Estás en todo. No se te escapa nada. La práctica, señor, la práctica. Pues yo ahora voy a practicar. Se me tapó. ¿Vienes o voy por ti, Juan?
Voy, chula, voy hasta el fin del mundo, si tú quieres. Dame mi pistola. Ah, eso sí no, las pistolas se cargan solas y las dispara el diablo. Ah, pero yo te encontraré y me las pagarás. Ah, sí, pues tendrá que ir a cobrárselas a París. ¿Nos vamos, mon cucu? Oh, oui, mon chéri. A París. Au revoir, mon coronel. No soy viuda. Ahora ya lo sabes. Ya no me recuerdes eso. ¿Estás seguro? Porque si todavía te importa mucho, es algo que se puede arreglar fácilmente, ¿no crees? Claro. Después de tantas penas que me causó el amor, pero llegaste tú y esa linda sonrisa de nuevo abrió las puertas del mundo de la ilusión. Con los ojos cerrados me di a ti por completo, y hoy cuando más te quiero me dices que te vas, que no fue suficiente todo lo que te he dado, y que ya has encontrado quien te dé mucho más. Creí vivir contigo un amor diferente, y pensé que tú eras la mujer. Cerrados me di a ti por completo, y hoy cuando más te quiero me dices que te vas, que no fue suficiente todo lo que te he dado, y que ya has encontrado quien te dé mucho más. Este golpe que me hizo.
tristeza encontrarte casada, pero sí coraje que me hayas fallado. Siempre me juraste que aún me adorabas, y al llegar me pasas con otro a tu lado. Si antes de volver me lo dices por carta, te podría jurar que no habría regresado. Fui por conseguir para ti la fortuna, y aunque no fue mucho, logré la riqueza, no para llevarte de viaje a la luna, pero no quería que sufrieras por esas. Hoy con tu traición se acabó mi ternura, y tu amor valió para puras tristezas. Siento amargado, este mundo tiene un millón de caminos, peor hubiera sido que estando a mi lado, me jugarás chueco con otro cariño. Estás casada y cantando victoria, porque al fin hallaste al pichón que querías. Ese pobre diablo no sabe tu historia, no aprendió las trampas de la soltería. Todas tus caricias le saben la gloria, pero no encontró dónde estaban las mías. No por eso me siento amargado, este mundo tiene un millón de caminos, peor hubiera sido que estando a mi lado, me jugarás chueco con otro cariño. Y terminar la soledad que me llena de ansiedad desde el día en que tú no comprendiste que mis celos eran prueba de este amor que me lleva a estar loco. Hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti. Si yo pudiera tenerte junto a mí y no sufrir así, sería todo felicidad. Más sufridos causados por tu amor. Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti. Si yo pudiera tenerte junto a mí y a no sufrir así, sería todo feliz.
parece que existe el destino, pues yo ya desde niño busco la felicidad. Y justo ahora que mi amor te entregué y mi ser te dediqué, me dejas sin tu amor. Si yo pudiera hacer que veas sufrir así, sería todo felicidad.